Mientras tanto, Mi tío sueño es estar en el mundial. La casa está en orden. Una aeromoza nos avisa que todos fueron apuñalados. Un sistema de vuelos espacial. Y todo, mientras tanto. Mientras tanto. Parece que no fuera una joda grande como una casa. 1990, septiembre, es el año del inicio de la euforia privatista y aparece muerta en Catamarca la estudiante María Soledad Morales. La habrían visto subirse a un auto en el que estaba Guillermo Luque, la habrían visto bailando en la disco Clibus, la habrían visto en el sanatorio Pasteur, en estado desesperante. Pero según dicen sus padres, muchas pruebas fueron borradas y los declarantes amenazados. Un crimen que involucra al círculo de poder del gobierno catamarqueño, de Ramón Saadi, y puntualmente centrado en la figura de Guillermo Luque, hijo del diputado Ángel El Gordo Luque. Indignación nacional, inacción judicial y encubrimiento. En ese contexto surgen las marchas del silencio como modo de protesta, encabezadas por los padres de la víctima y la monja Marta Peloni. La marcha del silencio en su 15ª edición, que tiene la parte central la hermana Marta Peloni y a sus costados a los padres de María Soledad. Este alzamiento es la continuación de los tres alzamientos anteriores, lo que demuestra la división que tiene nuestro ejército. Mientras tanto, en diciembre del mismo año, se da el último levantamiento cara pintada, liderado por el ultranacionalista Mohamed Ali Zein El Din, quienes se sublevaron contra la cúpula militar y el gobierno de Carlos Menem. Así se están escuchando nuevos disparos. El presidente de la nación podría dirigir en horas del mediodía un mensaje. Son más fuertes las ráfagas ametralladoras en estos momentos. Los cables dicen que fuerzas leales iniciaron una operación para recuperar la zona de la prefectura Río de la Plata, también, que fue tomada por sediciosos. Ambos grupos se están enfrentando con armas largas. El conflicto se apaga al cabo de algunas horas, dejando el saldo de 14 muertos, entre ellos algunos civiles, y centenares de heridos y detenidos. Los 90 empezaban agitados en la Argentina rumbo a privatizar todos sus servicios, acatando el consenso de Washington.